In today's video, we are going to watch and analyze the story of Ana on her trip through Argentina. Pay attention to each picture, because at the end, you will test your comprehension. And if you manage to answer all the questions, you are above 99% of beginner students of Spanish. If you manage to answer all the questions, please let me know in the comments, and also mention the country you're watching from. This will help us create more videos like this one. I hope you enjoy the video. If you do, please don't forget to subscribe, hit the like button, and turn on the notification bell. Explorando Argentina. Ana llega a Argentina emocionada por conocer un nuevo país. Argentina es muy famosa por su carne, su tango y sus hermosos paisajes. Tiene un gran entusiasmo. Se prepara para sumergirse en la rica cultura y la impresionante geografía que este país tiene para ofrecer. El primer lugar que Ana visita en Argentina es Buenos Aires, la capital. Buenos Aires es una ciudad grande con mucha energía. La ciudad palpita con la vibrante cultura del tango y la exquisita gastronomía, prometiendo una aventura inolvidable para cualquier visitante. Ana va a la Plaza de Mayo, una plaza muy importante en el centro de la ciudad. Este lugar, cargado de historia, ha sido testigo de muchos de los eventos más significativos del país, ofreciendo a Ana una ventana al pasado y presente de Argentina. Cerca de la plaza, visita la Casa Rosada, donde trabaja el presidente de Argentina. La Casa Rosada no es solo un edificio gubernamental, sino también un símbolo de la arquitectura y la política argentinas. Mientras Ana observa su fachada rosada, siente la profundidad de la historia argentina y la pasión de su gente por su país. Ana también explora el barrio de La Boca. La Boca es muy colorido y lleno de arte. Sus calles están llenas de vida, con músicos, artistas y bailarines que expresan la vibrante cultura argentina en cada esquina. Hay casas pintadas de muchos colores, creando un paisaje urbano que parece sacado de un cuento. Ana ve personas bailando tango en la calle. El tango, con su elegancia y emoción, captura el espíritu de Argentina, y Ana se siente cautivada por la pasión y el arte que este baile representa. Ana toma una clase de tango y se divierte mucho. A través de la danza, se conecta aún más con la cultura argentina, sintiendo cada movimiento y cada paso como una expresión de la historia y los sentimientos de este país. La experiencia es transformadora y Ana se siente aún más enamorada de Argentina. Después, Ana decide ir a comer en un restaurante típico argentino. Pide carne asada. La carne argentina, conocida mundialmente por su calidad y sabor, supera todas sus expectativas. Es muy deliciosa y suave, y Ana disfruta cada bocado, apreciando el arte de la cocina argentina y la tradición del asado, que reúne a las familias y amigos. Luego, Ana viaja a la Patagonia, en el sur de Argentina. La Patagonia es muy diferente de Buenos Aires. La región ofrece un contraste impresionante con la vibrante vida urbana de la capital. Hay montañas, lagos y glaciares, paisajes que parecen sacados de una pintura, mostrando la diversidad natural de Argentina. Unos días después, Ana visita el Parque Nacional Los Glaciares, donde la majestuosidad de la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. Es muy grande y azul. La vista del glaciar es abrumadora, y Ana se queda sin palabras ante la magnificencia de este monumento natural. La inmensidad y el color vibrante del hielo le recuerdan la fuerza y la belleza del planeta, y se siente agradecida por la oportunidad de presenciar tal maravilla. Un día, Ana decide ir al zoológico. La naturaleza es impresionante, y cada paso la lleva a descubrir nuevas maravillas. Ve animales como guanacos y águilas, y se siente parte de este ecosistema único. La experiencia es única, y Ana se siente muy feliz
encontrando una paz y una conexión con la naturaleza que nunca había experimentado antes. Tana sigue su aventura al día siguiente y decide explorar más de la diversidad natural y cultural de Argentina. Su curiosidad la lleva a visitar lugares emblemáticos que enriquecen aún más su experiencia. Después de su inolvidable paso por la Patagonia, Ana se dirige hacia el norte del país, a las Cataratas del Iguazú, ubicadas en la provincia de Misiones. Al llegar, queda completamente asombrada ante la majestuosidad de estas cascadas, que se extienden majestuosas en el horizonte. El sonido del agua cayendo y el espectáculo de arcoíris que se forman con los rayos del sol atraviesan la bruma. La hacen sentir como si estuviera en un mundo aparte, un paraíso terrenal. Su siguiente destino es Bariloche, en el corazón de la Patagonia. Esta ciudad, conocida por sus paisajes de postal que combinan montañas, lagos y bosques, captura su corazón. Ana se aventura en senderos que serpentean entre montañas nevadas y lagos de aguas cristalinas, sintiendo la inmensidad de la naturaleza. No deja pasar la oportunidad de probar el famoso chocolate de Bariloche, cuyo sabor rico y delicado la deleita. Ana también visita Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Se encuentra fascinada con los extensos viñedos y la cordillera de los Andes como telón de fondo. Participa en una degustación de vinos, donde aprende sobre la producción de vino argentino y disfruta de sabores únicos que solo esta región puede ofrecer. Con el deseo de experimentar la vida en la Pampa Argentina, Ana se dirige a San Antonio de Areco, un pueblo tradicional donde el espíritu gaucho está muy presente. Allí vive la experiencia de pasar un día en una estancia local, donde aprende sobre la vida rural argentina, monta a caballo y disfruta de un auténtico asado al aire libre. Intrigada por la historia y la arquitectura, Ana visita Córdoba, conocida por su patrimonio colonial y su vibrante escena cultural. Se maravilla con las antiguas iglesias y los museos que narran la rica historia de la región. El deseo de conocer más sobre la cultura indígena la lleva al norte, a Salta, donde se empapa de la historia y las tradiciones locales. La belleza de la quebrada de Humahuaca, con sus montañas multicolores, le ofrece un espectáculo natural sin igual. En busca de paisajes lunares, Ana explora el Parque Provincial Ishigualasto en San Juan, también conocido como Valle de la Luna. Las formaciones rocosas y fósiles la hacen viajar en el tiempo, maravillándose ante la historia geológica de la Tierra. Su viaje continúa hacia Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, conocida como la ciudad más austral del mundo. Desde aquí, Ana experimenta la belleza desolada de Tierra del Fuego y se aventura en un crucero por el canal Beagle, donde avista lobos marinos y pingüinos. Antes de concluir su viaje en Argentina, Ana visita el Aconcagua, el pico más alto de América, en la provincia de Mendoza. Aunque no se aventura a escalarlo, la vista del gigante andino le quita el aliento, siendo el broche de oro para su aventura argentina. Finalmente, Ana se dirige a Rosario, cuna de la bandera argentina. Allí, reflexiona sobre su viaje mientras camina por la orilla del río Paraná, apreciando la mezcla de lo moderno y lo histórico que caracteriza a esta vibrante ciudad. Cada uno de estos destinos ha aportado a Ana una perspectiva única sobre la diversidad y riqueza de Argentina, dejándola con recuerdos imborrables y un profundo aprecio por este país sudamericano. Su viaje ha sido una inmersión en la belleza natural, la cultura rica y la hospitalidad de su gente, prometiéndose a sí misma que volverá a explorar aún más de este fascinante país. Argentina le enseña a Ana la belleza de la naturaleza y la pasión del tango.
Después de unos meses de vuelta en su casa, Ana decide continuar su viaje. Su próxima parada es Perú, pero se lleva consigo recuerdos inolvidables y una parte de Argentina en su corazón, prometiéndose a sí misma que algún día volverá a este país de paisajes soñados y cultura vibrante. Let's listen to the story again, but this time without subtitles. Explorando Argentina. Ana llega a Argentina emocionada por conocer un nuevo país. Argentina es muy famosa por su carne, su tango y sus hermosos paisajes. Tiene un gran entusiasmo. Se prepara para sumergirse en la rica cultura y la impresionante geografía que este país tiene para ofrecer. El primer lugar que Ana visita en Argentina es Buenos Aires, la capital. Buenos Aires es una ciudad grande con mucha energía. La ciudad palpita con la vibrante cultura del tango y la exquisita gastronomía, prometiendo una aventura inolvidable para cualquier visitante. Ana va a la Plaza de Mayo, una plaza muy importante en el centro de la ciudad. Este lugar, cargado de historia, ha sido testigo de muchos de los eventos más significativos del país, ofreciendo a Ana una ventana al pasado y presente de Argentina. Cerca de la plaza, visita la Casa Rosada, donde trabaja el presidente de Argentina. La Casa Rosada no es solo un edificio gubernamental, sino también un símbolo de la arquitectura y la política argentinas. Mientras Ana observa su fachada rosada, siente la profundidad de la historia argentina y la pasión de su gente por su país. Ana también explora el barrio de La Boca. La Boca es muy colorido y lleno de arte. Sus calles están llenas de vida, con músicos, artistas y bailarines que expresan la vibrante cultura argentina en cada esquina. Hay casas pintadas de muchos colores, creando un paisaje urbano que parece sacado de un cuento. Ana ve personas bailando tango en la calle. El tango, con su elegancia y emoción, captura el espíritu de Argentina, y Ana se siente cautivada por la pasión y el arte que este baile representa. Ana toma una clase de tango y se divierte mucho. A través de la danza, se conecta aún más con la cultura argentina, sintiendo cada movimiento y cada paso como una expresión de la historia y los sentimientos de este país. La experiencia es transformadora y Ana se siente aún más enamorada de Argentina. Después, Ana decide ir a comer en un restaurante típico argentino. Pide carne asada. La carne argentina, conocida mundialmente por su calidad y sabor, supera todas sus expectativas. Es muy deliciosa y suave, y Ana disfruta cada bocado, apreciando el arte de la cocina argentina y la tradición del asado, que reúne a las familias y amigos. Luego, Ana viaja a la Patagonia, en el sur de Argentina. La Patagonia es muy diferente de Buenos Aires. La región ofrece un contraste impresionante con la vibrante vida urbana de la capital. Hay montañas, lagos y glaciares, paisajes que parecen sacados de una pintura, mostrando la diversidad natural de Argentina. Unos días después, Ana visita el Parque Nacional Los Glaciares, donde la majestuosidad de la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. Es muy grande y azul. La vista del glaciar es abrumadora, y Ana se queda sin palabras ante la magnificencia de este monumento natural. La inmensidad y el color vibrante del hielo le recuerdan la fuerza y la belleza del planeta, y se siente agradecida por la oportunidad de presenciar tal maravilla. Un día, Ana decide ir al zoológico. La naturaleza es impresionante, y cada paso la lleva a descubrir nuevas maravillas. Ve animales como guanacos y águilas, y se siente parte de este ecosistema único. La experiencia es única, y Ana se siente muy feliz, encontrando una paz y una conexión con la naturaleza que nunca había experimentado antes. Ana sigue su aventura al día siguiente y decide explorar más de la diversidad natural y cultural de Argentina.
Su curiosidad la lleva a visitar lugares emblemáticos que enriquecen aún más su experiencia. Después de su inolvidable paso por la Patagonia, Ana se dirige hacia el norte del país, a las Cataratas del Iguazú, ubicadas en la provincia de Misiones. Al llegar, queda completamente asombrada ante la majestuosidad de estas cascadas, que se extienden majestuosas en el horizonte. El sonido del agua cayendo y el espectáculo de arcoíris que se forman con los rayos del sol atraviesan la bruma. La hacen sentir como si estuviera en un mundo aparte, un paraíso terrenal. Su siguiente destino es Bariloche, en el corazón de la Patagonia. Esta ciudad, conocida por sus paisajes de postal que combinan montañas, lagos y bosques, captura su corazón. Ana se aventura en senderos que serpentean entre montañas nevadas y lagos de aguas cristalinas, sintiendo la inmensidad de la naturaleza. No deja pasar la oportunidad de probar el famoso chocolate de Bariloche, cuyo sabor rico y delicado la deleita. Ana también visita Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Se encuentra fascinada con los extensos viñedos y la cordillera de los Andes como telón de fondo. Participa en una degustación de vinos, donde aprende sobre la producción de vino argentino y disfruta de sabores únicos que solo esta región puede ofrecer. Con el deseo de experimentar la vida en la Pampa Argentina, Ana se dirige a San Antonio de Areco, un pueblo tradicional donde el espíritu gaucho está muy presente. Allí, vive la experiencia de pasar un día en una estancia local, donde aprende sobre la vida rural argentina, monta a caballo y disfruta de un auténtico asado al aire libre. Intrigada por la historia y la arquitectura, Ana visita Córdoba, conocida por su patrimonio colonial y su vibrante escena cultural. Se maravilla con las antiguas iglesias y los museos que narran la rica historia de la región. El deseo de conocer más sobre la cultura indígena la lleva al norte, a Salta, donde se empapa de la historia y las tradiciones locales. La belleza de la quebrada de Humahuaca, con sus montañas multicolores, le ofrece un espectáculo natural sin igual. En busca de paisajes lunares, Ana explora el Parque Provincial Ixihualasto en San Juan, también conocido como Valle de la Luna. Las formaciones rocosas y fósiles la hacen viajar en el tiempo, maravillándose ante la historia geológica de la Tierra. Su viaje continúa hacia Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, conocida como la ciudad más austral del mundo. Desde aquí, Ana experimenta la belleza desolada de Tierra del Fuego y se aventura en un crucero por el canal Beagle, donde avista lobos marinos y pingüinos. Antes de concluir su viaje en Argentina, Ana visita el Aconcagua, el pico más alto de América, en la provincia de Mendoza. Aunque no se aventura a escalarlo, la vista del gigante andino le quita el aliento, siendo el broche de oro para su aventura argentina. Finalmente, Ana se dirige a Rosario, cuna de la bandera argentina. Allí, reflexiona sobre su viaje mientras camina por la orilla del río Paraná, apreciando la mezcla de lo moderno y lo histórico que caracteriza a esta vibrante ciudad. Cada uno de estos destinos ha aportado a Ana una perspectiva única sobre la diversidad y riqueza de Argentina, dejándola con recuerdos imborrables y un profundo aprecio por este país sudamericano. Su viaje ha sido una inmersión en la belleza natural, la cultura rica y la hospitalidad de su gente, prometiéndose a sí misma que volverá a explorar aún más de este fascinante país. Argentina le enseña a Ana la belleza de la naturaleza y la pasión del tango. Después de unos meses de vuelta en su casa, Ana decide continuar su viaje. Su próxima parada es Perú, pero se lleva consigo recuerdos inolvidables y una parte de Argentina en su corazón, prometiéndose a sí misma que
que algún día volverá a este país de paisajes soñados y cultura vibrante. Emocionada. Cultura. Gastronomía. Arquitectura. Paisajes. ¿Cuál es el nombre del edificio donde trabaja el presidente de Argentina? ¿Cómo se llama el tipo de baile que representa a Argentina? ¿Qué animales ve Ana en el zoológico? ¿Cuál es el nombre de la ciudad más austral del mundo? ¿Cuál es el próximo país que Ana quiere visitar? Were you able to answer the questions? If so, I'd really love to hear from you in the comments. Remember, one of the most effective ways to learn a new language is by engaging with an image while listening to content in that language. This method mirrors how we naturally acquired our first language as children through comprehensible input. That's the core philosophy behind all our videos. We're big proponents of natural language acquisition techniques, which include reading, listening, and image analysis. If this approach resonates with you, please consider subscribing. We have lots more videos coming up, and as always, thank you so much for watching.